Yeniden gülümserken görmek her şeyden daha güzel. Mümkün değil. O neden? Bu dünyada senden daha güzel bir şey yok. Baran neden hala nefes alıyor? Onu öldürmekten beter edeceğim. Artık annenin verdiği kararları uygularken iyice düşünmen gerekiyor. Hola amigos. Tark logrará estrangular a Baran. ¿Qué le preocupa a Nar? ¿Por qué hacer presión a Tark? ¿Qué está planeando Tarik ahora? ¿Cuál es el nuevo plan de hacer? Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Para aquellos que quieran que se revele el verdadero rostro de Acer, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Tark planeó estrangular a Baran en su lecho de enfermo. Sin embargo, el amor de su hijo Nar impide este plan. Tark, que salva a Baran, se convierte en el héroe de Nar. Por eso Tark abandona su plan. Al día siguiente, Baran recibe el alta del hospital. Dylan cuida mucho de Baran. Mientras peina el bigote de Baran, dice, es bueno verte así. Baran responde, no hay nada más hermoso que tú en este mundo. Dylan, que esta sea la última vez, ¿vale Baran? Dice y abraza a Baran. En ese momento entra Nar. Nar escuchó a Acer decirle a Tark que Baran debe morir. El tío Baran no debería morir, dice con preocupación. Baran ha comenzado a recuperarse y quiere volver a trabajar de inmediato. Dylan y Nar objetan, no, hoy no hay trabajo. Baran dice, ustedes hacen una buena pareja, ¿eh? Habla con Akif y Kudret en su estudio. Ofrece a Tark llevar a cabo el proyecto Mardin. Mientras tanto, Acer cuestiona si Baran todavía está vivo. Haré algo peor que matarlo, responde Terik. Zeida se da cuenta de que las ambiciones de Acer están arruinando la vida de Tark y le advierte. No arruines tu vida por las ambiciones de tu madre. Piensa detenidamente en tus decisiones. Acer pensará que Tark está siendo emocional. Por eso planea envenenar a Baran añadiendo medicina a su bebida. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.